Alimentación adecuada para el paciente diabético. Un paciente de diabetes puede consumir todo tipo de alimentos. Lo importante es saber la cantidad necesaria y suficiente para no alterar los niveles de glucosa. La clave para una nutrición sana es consumir alimentos de todos los grupos alimenticios, como los que a continuación presentamos. Vegetales, no feculentas sin almidón, brócoli, zanahorias, vegetales de hojas verdes, pimientos y tomates. Feculentas o ricas en almidón, como papas, maíz y arvejas. Frutas, como naranjas, melones, fresas, manzanas, bananos y uvas. Granos. Los granos deben ser integrales, como arroz, avena, maíz, cebada y quinoa. Proteínas. Carne magra o con poca grasa, como pollo o pavo sin el pellejo. Pescado, huevos, nueces y maní. Frijoles secos y otras leguminosas como garbanzos y guisantes partidos, sustitutos de la carne como el tofu. Lácteos descremados o bajos en grasa. Leche o leche sin lactosa, si usted tiene intolerancia a la lactosa, yogur y queso. Es vital que los pacientes tengan consigo los glucómetros y tirillas para que el paciente sepa identificar cuándo podría experimentar algún descontrol en los niveles de azúcar en sangre e identificar si es necesario alguna dosis de sus tratamientos adicionales o evaluación médica.